Pues este es uno de los ejemplos que vi ayer con el otro grupo. Vamos a ver, a repasarlo. Entonces, recuerden, estábamos viendo el tema de Gram-Schmidt, que es un proceso para un conjunto de vectores ortonormales. Pero al mismo tiempo estamos viendo cuatro conceptos. El kernel de la matriz, que se forma con estos vectores, con los vectores que nos dan, el rango de la matriz y la nulidad de la matriz. El concepto también está modificando, es el espacio generado de los vectores que nos dan, no de la matriz, de los vectores. Después lo vamos a ver como la imagen de la matriz, pero es lo mismo, ¿sí? Déjenlo, escribo aquí porque no lo había puesto. Entonces, son vectores ortonormales. Bueno, voy a poner span. Span. O span. Por n. Por n vectores. Kernel de una matriz, rango y nulidad. También una matriz formada por los vectores. ¿Sí? Entonces, acuérdense, los problemas que hicimos ayer, nos dan n vectores, ¿sí? Y trabajábamos en Rn. Y con esos vectores estamos tratando de crear un conjunto de vectores ortonormales. Chiquito, por lo menos. Y vimos el concepto de span, que también es el espacio generado por esos vectores, el kernel de la matriz, el rango y la nulidad de esa misma matriz formada por esos n vectores. Entonces me pongo kernel, rango y nulidad. Kernel, kernel, rango y nulidad de una matriz formada por n vectores. Que son los n vectores que nos dan para construir el vector. Conjunto de vectores ortonormales. Queda un poquito más. Pues todos los ejemplos que vimos ayer eran de lo mismo. Construir un conjunto de vectores ortonormales y todo es aplicando Gram-Schmidt. Pero en algunos no pudimos aplicar Gram-Schmidt porque los vectores no cumplían con las condiciones para aplicar Gram-Schmidt, ¿sí? Entonces, para poder aplicar Gram-Schmidt, primero tenemos que analizar los vectores y la matriz que forman esos vectores. Y los conceptos relacionados son el span, que es el espacio generado por esos vectores, el kernel, rango y nulidad de esa matriz. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hemos estado viendo. Entonces, estos conceptos son lo más importante de las unidades 4 y 5. Porque igual en espacios vectoriales, vamos a ver que lo más importante son las dimensiones. El rango y la nulidad son dos dimensiones de un espacio, ¿sí? El kernel y el span son dos espacios. Entonces, espacios vectoriales. Entonces, eso lo vamos a ver mañana. ¿Qué son espacios vectoriales? ¿Qué propiedades tienen? ¿Y qué propiedades tienen las dimensiones? ¿Sí? Entonces, aquí, para hacer estos problemas, lo primero que nos dan son n vectores. Entonces, aquí les voy a poner esto un poquito más grande ahora para que se vea el problema. Entonces, dados n vectores, en este caso serían dados dos vectores. Dos vectores.
O sea, quiere decir que N es 2, NR2, ¿sí? Quiere decir que aquí la dimensión del espacio en el que vamos a trabajar es 2, ¿sí? Entonces, déjenme pongo aquí NR2. La dimensión del espacio entonces, lo más importante que tienen que notar aquí es que les van a dar dos vectores. Si están en R2, nada más ni dos. Entonces, la dimensión del espacio es 2, n vale 2. Siempre se representa por n, ¿sí? Que es la potencia que va aquí en la R, ¿sí? Entonces, la dimensión es 2. Nos piden que verifiquemos si son ortonormales. Si no son ortonormales, pues aplicamos Gram-Schmidt, ¿sí? Ortonormal, acuérdense que deben ser perpendiculares entre sí y con magnitud 1. Perpendiculares quiere decir que el producto punto debe dar 0, ¿okay? Entonces, aquí están los vectores que nos están dando. Los dos vectores están en R2, ¿sí? Por eso nada más nos dan dos vectores y están en R2. Aquí le pongo el nombre. Pongo un nombre de 2. Vector. Uno. Este B1 y este B2, ¿sí? Nos están dando dos vectores en el espacio R2. Ahorita se compila bien. Ok, entonces calculamos el producto punto para ver si son perpendiculares. Pues en este caso, el producto punto nos da cero, ¿sí? Multiplico este vector por este vector. Acuérdense, el producto punto, el primer vector se pone horizontal y el segundo vertical. No importa en qué orden lo hagan, nos da cero. Entonces quiere decir que ya son perpendiculares, ¿sí? Vamos a dibujarlos. Entonces, el primer vector, voy a poner el círculo unitario. Porque pues, hasta el vector, el círculo unitario. El primer vector es 1, 1 y 1 menos 1. 1, 1, 1, 1. No es unitario. Y el otro es 1 menos 1. 1 menos 1. Tampoco es unitario. ¿Sí? No son unitarios, pero me dice que el ángulo ya es recto, ¿sí? Entonces vamos a checar el ángulo. Yo creo que me equivoqué. Déjame si lo medio mal. 1 menos 1. 1, 1, 1. Aquí me equivoqué. Bueno, aquí es el único es más. Déjame lo muevo para acá. Ahí está. 1, 1. ¿Sí? Y ahora sí, ya aquí se puso cuadrado, recto, y dice 90 grados, ¿sí? 90 grados. Y ahí me había equivocado en las coordenadas. 1, 1, 1 menos 1. Pues estos vectores ya son perpendiculares, pero no son unitarios porque no están en la circunferencia. ¿Ok? Entonces aquí no voy a necesitar todo Gram-Schmidt porque ya son perpendiculares. Lo único que necesito es hacerlos unitarios. ¿Sí? Entonces aquí es lo que le pongo. Por lo tanto, no hay necesidad de aplicar Gram-Schmidt. Solo calculamos los vectores unitarios de cada uno. Entonces, el primero calculamos su magnitud, que es 1 entre raíz de 2, y el segundo es igual, la misma magnitud. Si ven, tienen la misma magnitud los dos. Aquí podemos hacer el círculo hasta esa magnitud, igual que el círculo es 1 entre 2. Tienen, pues dividimos entre la
raíz de 2 y nos van a quedar los vectores unitarios exactamente en la misma dirección, pero aquí en la circunferencia. Y este aquí. No entiendo por qué se pone. Bueno, uno es aquí y el otro es ahí. Pero el de aquí ven que es el vector U, es 0.71 menos 0.71, que es la inversa de raíz de 2, ¿sí? Que es lo mismo que tenemos aquí, uno con coordenada en Y negativa y otro con coordenada en Y positiva. Y estos serían los vectores unitarios, ¿sí? Que forman el grupo de vectores ortonormales. ¿Okay? Entonces, estos serían, bueno, este vector que va aquí y este vector serían, como quien dice, nuevos ejes X y Y, pero con una rotación a 45 grados en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Ese sería el significado de esta matriz. Y la matriz es simétrica, es igual a una que... Ya no sé si vimos este problema con ustedes o vimos uno muy parecido. La inversa es igual a la misma matriz. La transpuesta también es igual a la matriz, por eso se llama una matriz simétrica. Y aquí está, significa una rotación de 6 grados. Después les doy las fórmulas de una matriz de rotación que se utilizan en robótica, en mecánica, en electrónica. Y también se conoce como una matriz de cambio de base. Eso lo vamos a ver para espacios vectoriales. La base canónica, acuérdense que es I y J, se llama base canónica, que son los ejes I y J. Los ejes X y Y tienen su propio vector unitario. Los vectores unitarios del eje X se llaman I y J, recuérdenlos. Pero podemos, al rotarlos, ya son nuevos ejes y están representados por un nuevo conjunto de vectores ortonormales. Y ahora, lo importante de esto es encontrar ahora el span, el kernel, el rango y la nulidad. Entonces, el span se calcula de estos dos vectores. Entonces, ya tenemos los vectores ortonormales. Vamos a consultar el problema porque no está completo. Ahora. Ya que terminamos el problema, vamos a hacer un análisis de los vectores y las matrices. Entonces, lo primero que vamos a analizar es el espacio generado por los vectores. Okay. Entonces, el espacio generado por estos vectores. ¿Cómo sabemos el espacio generado por estos vectores? Está relacionado con el determinante de la matriz original. ¿Sí?
de la matriz que se formaba por esto, ¿sí? Esa no la calculamos, pero podemos calcularla, ¿sí? Entonces, como para eso, calculamos el determinante de la matriz que se forma con los vectores. Es igual. ¿Sí tienen alguna pregunta? No, profe, lo que pasa es que se está trabando un poco la pantalla. Pero ya se está bien. Ah, bueno. Y es que si hay un poquito de problemas de conexión, a ver si se puede. Bueno, ahí me avisan si hay más problemas de conexión. Entonces, vamos a ver, va a formar la matriz. Entonces, aquí sería la matriz original que se forma es 1, 1, 1 menos 1. 1, 1, 1. Y nos vamos a la matriz original con los vectores originales, no al resultado. Creamos la matriz original. ¿Sí? Esta ya es la ortogonal. Le voy a poner aquí. Le ponemos. O. Subíndice. Ortonormal. Esta ya es la ortonormal. Ya son los vectores ortonormales, ¿sí? Esta es la original. Entonces, el determinante de esta matriz, ¿cuánto es? Menos 1, menos 1, es menos 2, ¿sí? Entonces, es diferente de 0. ¿Ok? Entonces, como el determinante es diferente de 0, sabemos que el rango de la matriz es pleno. ¿Sí? Así se dice. Entonces, esa es una propiedad. Voy a poner aquí. Determinante. Determinante de la matriz es igual a menos 1. Y esto es diferente a 0. Dado que el determinante es diferente de 0, en el proceso de Gauss y orden tenemos dos pivotes. Esa es la con el determinante y orden. Cuando el determinante no es cero, si ustedes aplican Gauss y orden a este sistema de ecuaciones, como un sistema homogéneo, en el proceso de Gauss y orden, tenemos dos pivotes, lo cual representa el rango de la matriz que en corto o rango de ahí se está desconectando estos conceptos son un poco complejos. Quiero ponerle más algunos de los ejemplos.
Entonces, conecto la página. Y Gram-Schmidt es un proceso muy importante, pero lo más importante es entender esos cuatro conceptos. El span, el espacio generado, el rango, el kernel y la nulidad, tanto de matrices como de transformaciones lineales, porque en las transformaciones lineales les vamos a ver como matrices y otras transformaciones lineales que vamos a analizar son las integrales y las derivadas. Pero solamente vamos a ver sus propiedades porque ustedes las van a ver en otros cursos. Nos está conectando a la página. No hay ningún problema. Ahí está el poco. Cuando el determinante es diferente de cero, quiere decir que en el proceso de Gauss-Jordan puedo encontrar tanto la inversa, puedo aplicar Cramer y además, después de terminar Gauss-Jordan, nos va a quedar una diagonal de 1. Quiere decir que vamos a tener dos pivotes, porque es una matriz de 2 por 2. El número de pivotes es también conocido como el rango de la matriz, ¿sí? De esta matriz. Y se define como row o rank. ¿Sí? También se puede escribir como rank. Row también se escribe como rank. Rank de M. Depende cómo lo encuentren. Row o rank de M. Y este valor es la dimensión del espacio que genera los vectores V1, V2. Entonces, hay mucha relación entre todo lo que estamos diciendo. Estamos tratando de determinar el espacio que generan estos dos vectores, ¿no? Entonces, para eso hablamos de determinar esta matriz formada por los vectores, ¿sí? Por eso les decía, vamos a empezar con el determinante. Entonces, el determinante, ¿qué relación tiene? El determinante nos dice que en el proceso de Gauss-Jordan podemos hacer muchas cosas. Podemos encontrar la matriz inversa, podemos aplicar Cramer y aparte podemos llegar a una diagonal de unos. Eso quiere decir que tenemos dos pivotes. ¿Sí? Cuando tenemos dos pivotes, quiere decir que la matriz tiene rango 2. Entonces, cuando la matriz tiene rango 2 y estamos trabajando en espacio R2, se dice que la matriz es de rango pleno. Aquí me faltó, déjenme pongo eso, esa nota. Debido a que estamos en R2. Se dice que
el de ambos planes. Ah, aquí puse lo malo. Estamos. Está, ¿sí? Estamos trabajando con vectores en R2. Debido a que estamos trabajando con vectores en R2 o estamos en R2, se dice que la matriz es de rango pleno, ¿sí? O que rho es 2, ¿sí? Coma a rho. Rho, la letra griega rho de M es igual a 2, ¿sí? Porque hay dos pivotes. Como hay dos, si nada más tuviéramos un pivote, quiere decir que en Gauss-Jordan, después del primer paso, el segundo renglón se hace ceros. Entonces, hay mucha relación con todo eso. Para tener un pivote que se hace ceros, quiere decir que el determinante es cero. Y aquí no es cero. Entonces, si es diferente de cero, quiere decir que nunca se nos va a hacer el renglón ceros. Entonces, por eso hay dos pivotes. Entonces, por eso el rango de la matriz es 2 y se dice que es de rango pleno. Así se le llama rango pleno cuando n, cuando esta potencia, que es n, es el rango. El rango es n. Entonces, me pongo con para conseguir. Recuerden, rango pleno. Y este valor es la dimensión del espacio que generan los vectores B1 y B2. Entonces, si estamos en el espacio R2, estos dos vectores, ¿qué espacio creen que va a generar? ¿Qué creerían ustedes? Todo esto es de como de filosofía, de puro. No es así de, no hay fórmulas. O sea, si les estoy diciendo que el rango es 2, la dimensión del espacio que se genera es 2, entonces, ¿qué espacio generan los dos vectores que nos dan este vector y este vector? ¿Qué espacio pueden generar como ejes? Si fueran nuestros nuevos ejes X y Y, ¿servirían para generar todo el plano o solo una recta? Vean la dimensión. ¿Un plano de qué dimensión es? Un plano está en 2D, es dimensión 2. Una recta es dimensión 1, ¿sí? Entonces, cuando los vectores son colineales, no puedo generar un plano, se genera una recta. Entonces, nada más se puede mover en una recta. Aquí los vectores sí son perpendiculares. Entonces, me dice que puedo generar un espacio de segunda dimensión. Quiere decir que puedo generar todo el espacio. Entonces, esto me está diciendo, entonces, por lo tanto, es evidente, obvio y simple deducir que el span, lo ponemos así, el span de
B1 y B2. Span es igual a ver si lo entienden esto. Ahorita va. ¿Sí entienden qué es esto? Esto está diciendo que el espacio generado por estos vectores que me dieron originalmente sirve para recuperar todo el plano, ¿sí? Porque cumple con las condiciones para generar un conjunto de vectores ortonormales, ¿sí? Entonces, eso les voy a poner. Debido a que cumplen con las condiciones para formar un conjunto de vectores ortonormales. No. Vale. ¿Sí? Igualmente se sabe. ¿Sí? Pero para que entiendan qué es el span, el span. Es el span, el span. Para que es que es. Son conceptos un poquito abstractos, pero este, nada más le lo cambio. Voy a poner a ver si se puede operar. Y ahí sí me puso gorrito. ¿Sí? Entonces, esto tienen que recordarlo siempre. El generado por los vectores unitarios del eje X y del eje Y siempre generan el plano R2. ¿Sí? El espacio generado, también ustedes deben saber que el espacio generado de Y es R. El espacio generado de J es R. El espacio generado de IJK es R3. ¿Sí? Entonces, les voy a poner eso para que lo entiendan, que es el span, son espacios generados. Y esos espacios, vamos a ver qué son, se llaman espacios vectoriales, porque están construidos sobre un campo, los números reales son campos. También podríamos hacer con números complejos, pero ya eso sería muy complejo. Meter la unidad 1 en todos estos todavía sería más difícil, ¿sí? Entonces, aquí yo podría todavía meter aquí IJ, y luego aparte, acá, ¿no? Esta es para, si van a ver, este es cálculo vectorial, ya van a ver IJK, ya sería R3. Esto es para un espacio tridimensional, aquí sería 3, y luego para un, si nada más pongo el eje X, y ya nada más sería R. A ver si entienden con esto qué es el espacio generado. ¿Sí? Si tengo tres vectores unitarios, y el tercero pues, viene hacia nosotros, ¿sí? Es perpendicular, es R3. Si nada más tengo el vector unitario, pues nada más tengo el X. Eso no. Si nada más tengo el origen, ¿qué puedo generar con el origen? Pues nada más el origen. Si nada más tengo un punto en el origen, no puedo generar absolutamente nada. Cuando tengo un punto, no puedo generar nada.
pero esto también es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces es importante que conozcan todos estos espacios. Vamos a ver qué son espacios vectoriales, y estos son los conjuntos de vectores ortonormales, ¿sí? Obviamente el cero no es un, no es un vector, bueno, es un vector, pero no tiene dirección, ¿sí? Pero es importante que lo entiendan, porque es que kernel de muchos, eso es más o menos el span. Cuando lo pongo con vectores se llama span. Cuando pongo la matriz se llama imagen, pero se pone lo mismo. Entonces yo podría poner aquí la imagen de M es R2. Entonces para transformaciones lineales le voy a poner imagen, para vectores le ponemos span. Espérame un poquito. Ya, perdón, es que no hablo mi familia de fuera. Ah, ok, bueno. Sí, bueno, de todos modos voy a subir el video de esto para que son otros, son los otros problemas que vi con ustedes, pero igual les puse un poquito más de notas para que entiendan un poquito mejor estos conceptos, que son, o sea, son conceptos abstractos, no son fáciles de entender. Entonces, si es necesario que ustedes más o menos relacionen las unidades pasadas con estos conceptos, toda la parte práctica, ¿sí? Porque estos son conceptos muy abstractos, entonces o el tamaño de la matriz que ustedes llegan a obtener con el Gauss-Jordan. Si les queda una diagonal de unos, el tamaño de la diagonal de unos es el RAM, ¿sí? O el número de pivotes, lo pueden ver de muchas formas, ¿sí? Pero si ya el determinante les da cero, quiere decir que el rango no va a ser 2. Entonces tienen que usar mucha lógica para estos problemas, es pura lógica, ¿sí? Entonces estos son los espacios básicos que vamos a analizar, que ustedes van a usar en ingeniería: un plano, un espacio 3D, una recta y un punto, ¿sí? Y este es el espacio generado por estos dos vectores. ¿Qué más nos faltaría? El kernel. El kernel de la matriz sería la solución del sistema homogéneo que se genera con esta matriz. Entonces vamos a ver ahora el kernel, ¿sí? Lo estoy viendo muy despacito para que me entiendan cuál es el proceso. ¿Sí? Ahora vamos a obtener el kernel de la matriz N. La que está generada por los vectores B1 y B2. ¿Sí? ¿Y qué es el kernel? El kernel es el espacio que se mapea. Yo lo voy a poner así con comillas, para que entiendan, mapea al origen. Y ahorita vamos a ver qué significa eso de que se mapea. ¿Sí? Es que esos puntos van a dar cero. Ahorita lo ponemos de otra forma. También se llama núcleo. La gente lo usa más en alemán. En inglés también se dice kernel. Pero, pues, bueno, mi maestra de matemáticas era alemana, entonces no daba las clases. Bueno, sí, mi conexión está un poco mal, a ver si el video queda bien. Sí, está desconectándose y desconectándose a cada rato. También aquí la compilación no se está haciendo. Vamos a ver si cómo queda, ¿sí? Entonces,
Aquí lo que les decía, el kernel es el espacio que se mapea al origen, ¿sí? Entonces, vamos a ver kernel, kernel, llama kernel, kernel, ¿sí? Que es lo que significa núcleo, ¿sí? Kernel, ¿ok? Entonces, ¿cómo se obtiene el kernel? Para obtenerlo es, se crea un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, ¿sí? Es decir, con coeficientes independientes. ¿Sí? Entonces, ahora voy a usar la matriz M, le voy a poner unas incógnitas cualquiera y coeficientes independientes 0, ¿sí? Y lo vamos a resolver con Gauss-Jordan. Entonces, aquí voy a poner la matriz M. Ya la teníamos acá. Y luego esta matriz va multiplicada otra vez. Por las 50. Podemos ponerle A y B, o no sé, cualquier letra. Bueno, X y Y vamos a ponerle, que son los ejes. Y luego los coeficientes independientes. Y para escribirlo aquí en LaTeX no toma más que en el Excel, pero necesitamos tenerlo en las notas, porque en el Excel pues se hace demasiado rápido y a veces no se entiende lo que hicimos. Pues esta es la matriz M, las incógnitas, para poder encontrar la ecuación del espacio que va a ser una recta, o puede ser una recta, puede ser un punto, o puede ser todo un plano, pero en este caso no puede ser un plano, porque ya tenemos el rango pleno, y sabemos que, bueno, sabemos una condición, que no les he dicho, que el rango y la dimensión del kernel deben sumar 2. ¿Sí? Es una condición que ahorita vamos a escribir. Entonces, con eso van a saber las claves. Pues, ¿sí? Entonces, vamos a resolver esto primero por Gauss-Jordan y luego vamos a comprobarlo. Entonces, como sabemos que el determinante de este es diferente del cero, existe inversa. ¿Sí? Entonces, si lo hago por Gauss-Jordan, ya lo puedo hacer aquí en el Excel. ¿Sí? Pero aquí está hecho. ¿Sí? Entonces, aquí está la matriz y los coeficientes independientes. Creamos la matriz de coeficientes, la elemental, para eliminar este 1. ¿Sí? Tenemos un pivote. ¿Ok? ¿Sí es esta? No, no es esta. ¿Cuál era? No. Es el 17, no lo puse. Vamos a hacerlo rápido. El 17 es algo muy parecido a este. Nada más aquí es 1, 1 menos 1, 0, 0, ahí está, ¿sí? Entonces tengo que eliminar este 1, ahí está el pivote, entonces aquí sería resta,
Es aquí diría la función, ¿sí? Y luego ya pongo aquí m modulo. Esta matriz, coma esta matriz. Y algo hice mal. Este es un resto. Aquí puse, no lo copié. Ya está, ya está. Ya está el cero. Ok, y ahora tenemos el segundo pivote. Y ahora necesito otra matriz elemental. No le voy a poner todos los ustedes para hacerlo más rápido. Entonces aquí sería, aquí iría un 1. Es 2, 1. 2, 1. Entonces queda 2 menos 1. 2 menos 1. 0. Copiamos. Multiplicamos por tiendas. Ok. Profe, ¿todo eso lo hace en Google Hojas o en Excel normal, profe? Ahorita lo estoy haciendo en Excel normal, porque tengo la licencia, pero se puede hacer igual en Google Hojas, si quieren después lo intentamos, pero debe ser posible. Okay. Sí. Y aquí ya tenemos la diagonal. Es que lo que pasa. Entonces, ahora lo único que faltaría es dividir. Con... No, nada, pero ya le comento. Ah, bueno. Sí. Aquí, bueno, lo que decía, nada más falta dividir, sería un medio, y ya nos quedaría la diagonal. ¿Sí? Pero ahí ya nos da la solución. X, Y. Y la solución única es 0 y 0, ¿sí? Y esto es el kernel, ¿ok? Entonces el kernel me dice que es el origen. X igual a 0, Y igual a 0. Y esa es la solución del kernel. Quiere decir que el kernel es el origen, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ya nada más terminamos esto. Si quieren, me mandan un correo. Pero aquí nada más quiero terminar esto. El kernel de la matriz es solamente el origen. Es el único punto que multiplicado por esa matriz da cero, ¿sí? Porque la solución de este sistema homogéneo tiene solución única y trivial, que es el origen, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, aquí es otra cosa. Entonces, la dimensión del kernel y la dimensión se conoce como la nulidad y se representa por la letra griega nu. La dimensión de un punto es cero, ¿sí? Y para todo espacio se cumple que para toda matriz se cumple que otro M más N. Entonces, como el kernel es el origen nada más, la nulidad o la dimensión del kernel es cero, ¿sí? Quiere decir que para este sistema, solamente el origen es mapeado al origen. ¿Sí? Y al multiplicarlo por la matriz, da cero. ¿Sí? Y para toda matriz, aquí algo dice, y aquí me falta una diagonal. Ahorita se compila. Y la propiedad que quería llegar es lo más importante. Para toda matriz,
para cualquier matriz siempre se cumple que el rango de la matriz y la nulidad de la matriz debe ser igual a n. Pues aquí como el rango de la matriz fue 2, la nulidad debe ser 0. ¿Sí? No podía ser otra cosa. Quiere decir que el kernel no puede ser una recta ni puede ser un plano. Como el span fue un plano, el kernel debe ser un punto. Si el span es una recta, el kernel es una recta. Si el span es un punto, el kernel es un plano. Entonces, esa es la lógica que tienen que usar, ¿sí? Porque hay esta relación de estas dimensiones. ¿Ok? Y ya es...